Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de diseño estructural de acero. En esta ocasión lo que vamos a hacer es continuar nuestra discusión sobre análisis y diseño, ¿verdad?, de miembros conectados a través de soldaduras, de conexiones soldadas. En la clase anterior lo que hicimos fue de que realizamos un ejemplo, creo que era el ejemplo número 14, sí, ese fue el que hicimos en la clase anterior. Fue un ejemplo de análisis más que todo, fue básicamente análisis, algunas limitaciones. Pusimos en práctica algunas cosas de las que hemos visto, pero ahora lo que vamos a hacer es hacer diseño. Y diseño es bastante más, de hecho es muy muy sencillo. Es bastante más sencillo que hacer diseño de conexiones pernadas, como hemos hecho anteriormente. Este diseño es bastante más sencillo, pero es similar al mismo tiempo. Entonces los pasos son los siguientes. Lo primero que vamos a hacer es determinar la carga de diseño. Luego vamos a utilizar las limitaciones de soldadura para determinar el tamaño. Cuando digo limitaciones, me refiero a las tablas que encontramos para determinar cuál es, por ejemplo, a mínimo y cuál es a máximo, ¿no? Entonces, eso es lo que me refiero con limitaciones. Luego vamos a determinar cuál es la capacidad por pulgada de la soldadura que hemos elegido en base a las limitaciones que tenemos. Y luego, igual que en el caso de conexiones pernadas, donde si recuerdan lo que hacíamos era tomar la capacidad y dividir entre la capacidad. Perdón, tomar la carga y dividir entre la capacidad de los pernos, ¿no? Para saber cuánta carga iba a tomar cada uno de los pernos y luego venir y detallar la conexión. En este caso, lo que vamos a hacer simplemente es tomar la carga de diseño, ¿verdad? Que se refiere a la carga factorada, y dividirlo entre la capacidad de una pulgada de soldadura para obtener cuánta longitud requería de soldadura en pulgadas, obviamente. Ok. Ahora, algunas cosas importantes de recordar cuando me refiero a las limitaciones, que cómo vamos a determinar cuál es la dimensión de la soldadura, cuál es el tamaño de la soldadura, no la longitud, sino el tamaño A de la soldadura. Recuerden que son las dimensiones mínimas y las máximas en base a la tabla J2.4 de la página 16.1-111 de la especificación de la ISC, Steel Construction Manual, ahí lo pueden encontrar. Y bueno, recuerden de que algunas ecuaciones son bastante fundamentales y las vamos a estar utilizando acá siempre. Es la capacidad del metal de la soldadura. Esta es la ecuación que ya la hemos determinado. Ya de hecho sabemos de dónde viene. La capacidad del metal base lo vamos a utilizar de nuevo. En cedencia, siempre va a estar trabajando en cortante, ¿no? Pero esta es cedencia en cortante. Y luego la capacidad del metal base en fractura en cortante. ¿Ok? Estas ecuaciones anteriormente ya las discutimos, ya sabemos de dónde vienen y ya las hemos puesto en práctica, o sea que no es la primera vez que las vemos, pero las vamos a reutilizar, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es realizar el ejemplo 15. El ejemplo 15 es un ejemplo de diseño. En este caso, lo que vamos a hacer es diseñar. Entonces, vamos a utilizar electrodo E70. Recuerden que luego siguen dos números más, pero ya les expliqué a qué se refieren esos dos números. Para cuestiones de diseño no es relevante por ahora. Lo único que nos interesa es saber cuál es la capacidad de ese electrodo, E70. Y ese 70 es muy, muy importante para nosotros. Los otros números son más importantes para el constructor, ¿verdad? Para el soldador más que para nosotros. Luego, teniendo ese electrodo E70, nos piden que diseñemos una soldadura de filete para resistir una carga muerta de servicio de 15 kips y una carga viva de servicio de 40 kips. Cuando dice de servicio se refiere a que aún no están factoradas, no son las cargas últimas. Se ha usado acero a 572 grados 50 para la placa y se nos dice que vamos a asumir que el gusset plate es esto que está acá, es esto que está acá, esta parte que está acá, no es esta placa. Esta placa, digamos, este es el miembro de tensión que estamos diseñando, es esta placa que está acá. Y este está soldada a un gusset plate. Este gusset plate obviamente lo conecta a otro elemento. Entonces lo que vamos a hacer es asumir que la capacidad del gusset plate es adecuada. O sea que no vamos a estar revisando la capacidad del gusset plate. Y generalmente eso pasa, ¿verdad? Pero realmente en un proceso anterior sí tenemos que asegurarnos de que tenga la capacidad. Pero bueno, eso no es parte de lo que quiero explicar acá. Son cosas un poco más avanzadas hacia el final del curso, porque voy a discutir un poco más sobre conexiones en general y te da todos los detalles sobre conexiones que son bastante grandes, de hecho un tema bastante complejo. Solo en este caso lo que estoy tratando de enseñar es lo básico para que luego puedan entender lo más complicado, pero como les había explicado anteriormente, eso ya más complicado no es parte de un curso de grado, sino de algún curso de posgrado, maestría o algo así. Pero bueno, al final del
de cuando termine el curso, ¿verdad? Al final de la lista de reproducción, lo que voy a hacer es que voy a continuar agregando videos sobre temas que me parezcan interesantes, aunque sean de nivel más avanzado, para que ustedes se puedan seguir, digamos, nutriendo de conocimiento. Al final, ¿verdad? Eso es lo que me interesa. Es la única razón por la que estoy acá. Ok. Entonces vamos a hacer este diseño de esta conexión soldada. Tenemos esta placa que es una 6, es de 6 pulgadas, pues la longitud obviamente es de acá, por 3 octavos, 3 octavos es el espesor, ya sabemos de qué acero es acero a 572 grados 50. No sabemos qué soldadura le vamos a poner, obviamente. Lo que vamos a hacer ahora es determinar eso, de eso se trata, vamos a diseñar esto, con esta conexión. Ok. Entonces, bueno, ya tengo preparado la hoja sobre la que voy a trabajar. Es esta que está acá. De hecho, ya me traje el esquema, ¿no?, de la soldadura. Y los pasos son sencillos. Lo que vamos a hacer son seguir los pasos que se nos muestran acá. Ok, estos mismos pasos. Primero, determinar la carga de diseño, o sea, la carga factorada. Vamos a factorar la carga si no está factorada. Luego, vamos a utilizar las limitaciones de soldadura para determinar el tamaño A de la soldadura. Luego vamos a determinar la capacidad por pulgada de soldadura y luego vamos a dividir cuánto es la carga de diseño, la carga o PU, entre la capacidad para decirnos, ok, necesita estas pulgadas de soldadura. Eso es todo lo que tenemos que hacer, ok. Entonces vamos a proceder en ese orden de ideas, obviamente. Entonces lo primero sería la carga factorada. Vamos a empezar por ahí, por la carga factorada. Bueno. Si en la carga factorada tenemos la combinación de cargas que vamos a utilizar, que estamos utilizando en este curso, son cargas gravitacionales, 1.2 de la carga muerta, más 1.6 de la carga viva. Esto lo pueden encontrar en el reglamento de la construcción. Ok, entonces en este caso ya sabemos que esto va a ser igual a 1.2 de la carga muerta, y la carga muerta la podemos encontrar acá en el ejercicio en sí. Bueno, acá está. Esa carga muerta es 15 kips y la carga viva, recuerden que es 40 kips. Entonces ya sabemos que la carga muerta son 15 kips y que la carga viva es 40 kips, 1.6 de 40 kips. Ok, entonces hacen ese procedimiento con su calculadora y van a obtener que la carga de diseño, la carga última, es 82 kips. Ok, ya tenemos esa parte, tenemos el paso 1. ¿Cuál es el paso 2? Bueno, el paso 2 son las limitaciones. Las limitaciones para determinar qué tamaño de soldadura requerimos, qué tamaño A de soldadura requerimos. Ok, entonces es importante saber que esto va a ser una función de qué. Bueno, va a ser una función del espesor de la placa, y el espesor de la placa en este caso pueden ver que son 3 octavos. Va a depender de esto, del espesor de la placa. ¿Por qué? Porque voy a tener un A mínimo, voy a tener un A máximo, y entonces va a ser en función de esto que lo voy a estar trabajando. El A mínimo, vamos a empezar por el A mínimo. A mínimo, esto, bueno, ¿cómo sé cuánto es A mínimo? Tengo que venirme al manual, y en el manual, en la tabla J2.4 de la página 16.1-111 encuentra cuáles son los mínimos tamaños para soldadoras de estilete. ¿Y nuestro caso está a dónde? Bueno, nosotros tenemos un espesor de 3 octavos. Okay. Entonces, un espesor de 3 octavos está entre este rango, entre un cuarto y un medio. ¿Están claros de eso? 3 octavos está entre un cuarto y un medio. Lo que significa que el A mínimo que vamos a utilizar son 3/16 de pulgada, ok, 3/16. Entonces, vamos a decir que de acá podemos concluir que A mínimo es 3/16 de pulgada. Ya saben de dónde viene, pero lo voy a recalcar acá, ¿no? Para que quede claro. Esto viene de la tabla J2.4 y esa tabla aparece en qué página. Bueno, aparece en la página 16. 1.1-111 de la especificación. Ok, ese es el mínimo. Ahora, el máximo, a máximo, vamos con a máximo. Recuerden, a máximo. Bueno, eso también lo podemos encontrar en la especificación, pero no estoy muy seguro si está ahí. Pero de hecho, bueno, yo sé de dónde lo saco, pero aparecen otras
en otros documentos que reviso, pero realmente creo que sí, también aparece en la especificación, pero en este caso lo más recomendable es que se vayan a las notas que están acá. Entonces, para el máximo, ¿verdad? Se nos dice de que va a depender de cuál es el espesor que tengamos. Si el espesor es menor de un cuarto, entonces a máximo es igual al espesor. Pero si el espesor es mayor o igual a un cuarto, entonces a máximo es el espesor menos un 16. En este caso, el que vamos a utilizar obviamente es el espesor menos un 16, porque tenemos un espesor de placa que está en este rango, ¿verdad? Es mayor o igual que un cuarto. Entonces, obviamente, vamos a tener que utilizar esto que está acá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a decir, bueno, a máximo, entonces, voy a poner esto en negro, acá se escribo en verde. Entonces, a máximo es el espesor menos un 16 de pulgada. Ok. Entonces, esto va a ser igual a el espesor que son 3 octavos menos un 16 de pulgada. Utilicen su calculadora y pueden obtener que es 5 16. Este a máximo. Ok. Este es el a máximo. Entonces tengo a mínimo y tengo a máximo. ¿Cuál de los dos me gobierna? Bueno, en este caso va a ser a máximo. ¿Por qué? Porque este a máximo lo puedo colocar en una sola pasada. Eso es una de las cosas importantes. Dos, es el que va a resultar en la menor longitud de soldadura. Porque, ok, si yo vengo y utilizo 3.16, está bien, pero se va a hacer una soldadura más larga. Mientras que si uso 5.16 en lugar de 3.16, va a ser una soldadura más corta. Y además de eso, tengo la ventaja que lo puedo colocar en una sola pasada. Entonces, eso es importante. Es importante que trate de buscar cuál es la soldadura más corta, porque eso significa menor gasto, menor soldadura, menor tamaño, menor longitud de soldadura. Es menos tiempo de trabajo, menos trabajo. Soldar no es lo más sencillo del mundo. Entonces, es importante de que tengamos en cuenta de que este sería el dato a tomar en cuenta, la máxima, obviamente, el que vamos a estar utilizando. Bueno, entonces en este caso vamos a decir que vamos a usar, bueno, lo voy a poner en otro color, usar un A igual a cuánto, bueno, igual a 5.16. Es el que tiene sentido. Si tienen dudas aún con esto, pues me las pueden hacer llegar, pero creo que esto es bastante, bastante obvio, creo la razón, no es bastante, creo que explicativo ya todo lo que dije. Bueno, ahora ya tenemos cuánto es la dimensión de la soldadura. Recuerden que el A se refiere a las piernas de la soldadura. Creo que todos ya están claros de eso. Se refiere, recuerden que cuando hablamos de una soldadura de estilete, la consideramos como un triángulo. Recuerden eso, ¿no? Es algo así. Y decimos, bueno, esta dimensión de acá es A y esta dimensión de acá es A. Estrictamente no tienen que ser iguales, obviamente, pero lo normal es que lo sean, y entonces en este caso A se refiere a eso. Pero que queden claros con esa parte. Entonces, eso es lo que acabamos de determinar. Obviamente que la soldadura de filete no es realmente de manera triangular, sino que es algo como que no, obviamente una protuberancia acá, pero para efectos de diseño se considera triangular, obviamente, la soldadura. O sea que sí, tal vez esto es un poco confuso, pero si lo ven tal vez en isométrico, ¿no? O sea, esta soldadura continúa para acá y continúa para acá, mediante van pasando el electrodo y obviamente, ¿verdad? En algún momento se va a tener que terminar. Pero esta es la idea, ¿no? O sea, esta soldadura en tres dimensiones se vería así. Y realmente, como les digo, o sea, esto no es plano acá, no es un triángulo exacto, sino que recuerden que viene de esta manera. Recuerden que también habíamos definido lo que era la garganta de la soldadura, que se refiere a esta parte de acá. Hasta acá, ¿no? Hicimos eso en las clases anteriores y dijimos que esa era la garganta y hacíamos un plano y en base a la capacidad de ese plano fue que determinamos cuál era la capacidad del metal de la soldadura. Pero bueno, ya eso es un asunto, ¿verdad? Que ya discutimos. Solo les quería recordar que lo que era exactamente, creo que ya todo está en claro, más que claro a estas alturas. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Bueno, me falta calcular entonces la capacidad de una pulgada de soldadura. Porque eso es lo que me dice acá, si se fijan, bueno, si regreso hasta donde tengo los pasos, me falta determinar la capacidad por pulgada de soldadura, eso es lo que voy a hacer, ¿ok? Entonces vamos a determinar la capacidad por cada pulgada de soldadura, de esta soldadura, ¿ok? Entonces la capacidad de una pulgada de soldadura, eso es lo que vamos a determinar ahora. Entonces ya sé de que A son
5.16, o sea, esta es la información que necesito. También sé que F, la capacidad del electrón, ¿no? En este caso estamos utilizando es 70 KSI. ¿Qué más? Bueno, la longitud que vamos a considerar, recuerden que estamos hablando de determinar la capacidad de una pulgada de soldadura. Obviamente, por obvias razones, la longitud es una pulgada. Y el espesor es el espesor 3 octavos. Estamos hablando del espesor de la placa. Obviamente, recuerden que la placa tiene un espesor de 3 octavos. Ok. Adicionalmente, bueno, estos datos son adicionales. Lo voy a utilizar también. F y E, necesito saber cuánto es F y E y cuánto es FU para el acero que estoy utilizando. Recuerden, aquí lo pueden ver en el ejemplo, que estamos hablando de acero a 572 grados 50, ¿ok? A 572 grados 50. Entonces, F y E para ese acero es 50 KSI. Y FU es 65 KSI. Creo que a estas alturas todos lo manejan de memoria. Si no lo recuerdan, esto viene exactamente de la tabla 2.4. ¿Ok? ¿Qué otra cosa es importante saber? Bueno, otra cosa que es importante saber para todos los cálculos futuros que vamos a hacer a partir de este momento es cuál es el área gruesa en corte y cuál es el área neta en corte. Y debido a que no tengo agujeros de pernos, obviamente. Entonces el área gruesa y el área neta es la misma y recuerden que es la longitud de la soldadura multiplicado por el espesor y en este caso esto me va a dar igual a cuánto. Bueno, si hacen esto, recuerden que la longitud es 1 y el espesor es 3 octavos, lo pueden hacer en sus calculadoras y van a obtener de que esto es igual a 0.375 pulgadas cuadradas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, veamos. Vamos a utilizar cada una de las ecuaciones que ya tenemos. Primero vamos a ver la capacidad del metal de la soldadura. Capacidad del metal de la soldadura. Bueno, entonces la capacidad del metal de la soldadura, recuerden cuál es la ecuación. Recuerden que estamos hablando de phi Rn, o sea, la capacidad en este caso es igual a ¿qué? Bueno, es igual a phi, ¿por cuánto? Por 0.60 F. XX, por eso que ya tenía este dado acá, ¿no? Porque lo voy a ocupar. Y 0.707 A por LW. Ok. Y aquí hay algo importante que tal vez no he mencionado. Y es que en este caso la capacidad no va a ser simplemente la capacidad del metal de la soldadura. También tengo que ver la capacidad del metal base en base a la cedencia y en base a la fractura del mismo. Ahora estoy siempre utilizando una pulgada de soldadura para hacer ese cálculo. Lo que significa que a diferencia de las conexiones pernadas, no voy a volver a revisar luego. No voy a regresar a hacer chequeos en este caso. Porque en este caso ya estoy viendo directamente el metal. Recuerden que en las conexiones pernadas hacía el diseño de los pernos y luego verificaba si la placa iba a fallar y no los pernos. En este caso ya sé que la placa no va a fallar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo esto en base a hacerlo todo de un solo. O sea que podría ser directamente la capacidad de la placa la que me gobierne. Y entonces la soldadura la voy a dimensionar directamente en base a la capacidad de la placa. No es que lo voy a hacer en base a la capacidad de la soldadura y después voy a verificar si la placa no va a fallar antes que la soldadura. No, lo voy a hacer de una sola vez. Voy a hacer los tres, los dos, digamos. O sea, porque el otro se divide en dos, por eso dije tres. Porque recuerden que cuando hablo del metal base, hablo obviamente de la cedencia del metal base y de la fractura también del metal base. Entonces, por eso dije tres. Pero voy a hacer esos tres chequeos entonces. Y en base al que gobierne de ellos, o sea, a la menor de las capacidades, en base a eso voy a dimensionar la longitud de soldadura que requiero. ¿Eso qué me asegura? Que no tengo que regresar a verificar si el metal base no va a fallar antes que la soldadura, porque ya me aseguré de eso desde el inicio, porque lo estoy haciendo en base a los tres chequeos, al que gobierne de los tres. ¿Para qué? Para una pulgada de soldadura. Espero que queden claros de eso. Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer simplemente es sustituir. Entonces, recuerden que acá, ¿verdad? Para el metal de la soldadura, esto es igual a 0.75
Eso es phi. Luego acá tengo una constante, 0.6. Luego tengo este FEXX, que ya sabemos que son 70 KSI. Ok, 70 KSI. Luego tendría que, bueno, esto es constante también, 0.77, 0.77, perdón. Y tengo A, que es un 5.16, ya determiné cuánto es A. Y LW, que es una pulgada, ok. Entonces esto me da un total de 6.96. Pero 6.96, ¿qué? Eso es lo importante. 6.96 kips. ¿Kips por qué? Kips por pulgada de soldadura, ¿ok? Kips por pulgada de soldadura. Eso es lo importante. Kips por pulgada de soldadura. Ahora tengo que hacer los otros chequeos. La cedencia del metal base y la fractura del metal base. Entonces, cedencia del metal base. Entonces, la ecuación para la cedencia del metal base, recuerden que phi Rn, en este caso, es igual a phi multiplicado por 0.60 por Fe, porque estamos hablando de cedencia, ¿por qué? Por el área gruesa en corte, ¿ok? Entonces, bueno, recuerden que para cedencia, en este caso, y ya lo habíamos visto en el problema de análisis, esto es igual a 1, phi es 1, luego está 0.60, es una constante, como pueden ver, ya sabemos cuánto es Fe, aquí lo tenemos, son 50 KSI, entonces Fe es 50 KSI. ¿Y qué más? Bueno, y bueno, luego me dice que tengo que multiplicar por el área gruesa en corte. ¿Cuánto es el área gruesa en corte? Es 0.375 pulgadas cuadradas. Entonces esto es 0.375 pulgadas cuadradas. Y eso me da un total de 11.25. ¿Qué cosa? Kips, recuerden, kips por pulgada de soldadura. Voy a estar comparando lo mismo en todos los casos. Kips por pulgada de soldadura. Bueno, y ahora me hace falta el último chequeo. ¿Y cuál es el último chequeo? El último chequeo es la fractura del metal base. ¿Ok? Entonces es el que voy a hacer ahora. Fractura del metal base. Recuerden, en base a estos tres chequeos es que voy a definir cuál va a ser la dimensión de mi soldadura. Ok, ¿cuál es la ecuación para la fractura del metal base? Recuerden que la capacidad, obviamente, en este caso es igual a phi por cuánto, bueno, por 0.60 por FU, la diferencia es que ya no es FE, es FU, y por el área neta en corte. Y recuerden que el área gruesa en corte, el área neta en corte es la misma, y que en este caso FU son 65 KSI, a todo eso ya lo mencionamos, no tengo por qué volverlo a hacer, pero pueden revisarlo, ¿no? Entonces, bueno, si hacemos esto, vamos a tener que, en este caso para la fractura phi, es 0.75, eso ya lo sabemos. Ya sabemos 0.60 es una constante, FU es 65 KSI, y el área neta en corte es la misma que el área gruesa en corte, obviamente. Entonces es por 0.375 pulgadas cuadradas. Ok. Y esto me da un total, ¿verdad? Si hacemos los cálculos de 10.97 kips por pulgada de soldadura. Ok, ahora la pregunta del millón es, ¿para cuál voy a trabajar? ¿Cuál es la capacidad con la que voy a trabajar para tomar la carga? O sea, para tomar la carga de diseño y dividirla entre esa capacidad. ¿Cuál creen? Bueno, la menor no, es la que tiene sentido. La menor va a gobernar, porque es la que va a suceder primero. O sea, si alguno de estos tres, o sea, si esto va a fallar o va a fallar el metal de la soldadura o va a fallar el metal base. Y el metal base tiene dos modos de falla, dos estados límites, ya sea este o este. La pregunta es, ¿cuál de estos tres estados límites va a suceder primero? ¿Este, este o este? Y la respuesta obvia es el menor. Entonces, es el menor el que voy a utilizar para determinar cuántas pulgadas de soldadura requiero, tal que no suceda ni este ni este tampoco. Esa es la idea. Ahora, si este hubiese sido el menor, utilizo este. Si este hubiese sido el menor, utilizo este.
Espero que queden claros de eso. O sea, esto es súper sencillo, la verdad. Entonces, podemos decir, por lo tanto, que la capacidad que vamos a estar utilizando, ¿verdad?, para nuestro diseño es 6.96 kips. Recuerden que son kips por pulgada de soldadura, ¿no? O sea, kips, digamos, pulgada de una sola vez. Y esas pulgadas ya sabemos que son pulgadas de soldadura. Entonces, esa es la capacidad que vamos a estar utilizando en este caso. Es la que gobierna. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos cuánto es la longitud de soldadura requerida? Ese es el último paso. Determinar cuál es la longitud de soldadura requerida. ¿Ok? Y lo vamos a escribir así. Eso es simplemente, y como está aquí escrito, ¿no?, en los pasos de diseño, es simplemente tomar la carga de diseño y dividirla por qué. Voy a dividirla por la capacidad que gobierne. Entonces, ¿cuál es la carga de diseño? Bueno, para verla tengo que regresar hasta acá arriba. La carga de diseño, esta carga factorada, son 82 kips. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, ok, voy a tomar la carga de diseño, que no es nada más que PU. Voy a dividir PU entre cuánto, entre phi RN. Ok, entonces como ya tengo estos datos, lo único que voy a hacer entonces es sustituir. O sea, eso es lo único que me falta hacer. Entonces ya sé que PU es igual a que, bueno, es igual a 82 kips y que phi RN, ¿verdad?, el que gobierna es 6.96 kips por pulgada. Entonces esto me da un total de cuánto, me da un total de 11.78 pulgadas. 11 puntos, o sea, eso es lo que requiero de soldadura. 11.78 pulgadas de soldadura. ¿Puedo utilizar 11? No, no tiene sentido. Nadie va a poner 11.78. Y de hecho, como lo voy a dividir entre 2, es peor. No voy a poner 11.78 entre 2 en la parte de arriba. Yo digo 11.78 entre 2 en la parte de abajo. O sea, no tiene ningún sentido. Nunca he visto nadie que vaya a hacer esa locura de definir una soldadura de esa manera. Entonces ahora lo que voy a hacer es un esquema para que vean cómo quedaría al final, ¿no? Ok, entonces digamos, esta es mi conexión, ¿no? O sea, esta es la conexión que tengo. Y lo que voy a hacer es poner aquí arriba una soldadura, que es lo que estoy representando aquí en rojo, ¿no?, de 6 pulgadas de longitud. Y aquí abajo otra de 6 pulgadas de longitud, que también es lo que estoy representando en rojo. O sea que aquí tengo 6 pulgadas y aquí tengo 6 pulgadas, sumados son 12 pulgadas. 12 pulgadas es mayor que 11.78, lo que significa que es correcto, me está cubriendo. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es ahora señalar el detalle, ¿no? Y el detalle lo señalaría de la siguiente manera. Bueno, y básicamente lo que haría sería, bueno, primero decir, esta es una soldadura de filete. Son 5.16. Ese es el tamaño de la soldadura. Y la longitud de la soldadura es 6 pulgadas. Y eso es todo. Esto es bastante sencillo. O sea, no tiene gran complicación, digamos. La lógica es bastante simple. Eso es todo lo que hay que hacer. Luego hay otros casos, ¿no?, en los que tengamos soldaduras que no son balanceadas, de los que vamos a hablar luego. O sea, que vamos a tener que balancear la soldadura. En este caso, obviamente, era bastante evidente, ¿verdad?, que es el que estábamos viendo, que era sencillo lo que íbamos a hacer, nada más. Y este es, obviamente, el detalle que acabo de hacer. Pero, ¿verdad?, algunas veces vamos a tener casos, por ejemplo, en el que tengamos este caso, en el que tengamos un angular, ¿verdad?, tengamos un ángulo donde tenemos más masa alojada en esta parte que alojada acá, en la parte superior. Entonces, en ese caso, la idea es poner, digamos, más soldadura en esta parte que en esta parte, ¿verdad? Porque esa sería, pues, sería la parte que requiera que pongamos más soldadura debido a la carga que se va a concentrar en esta zona comparada a la que se concentraría en esta zona. Pero ese es otro tema que vamos a tratar en la próxima clase. Bueno, entonces eso ha sido todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, le pueden dar like, se pueden suscribir a mi canal. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Y si son mis alumnos, ya saben de que me pueden enviar algún email o me pueden directamente enviar algún mensaje por WhatsApp o llamar, cualquier duda que tengan. Como les digo, eso sería todo por la clase de hoy. Chao.